Iniciando conexión. Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa. Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último. Eso que has pasado por alto. Ponte al día. Mister Ukume y la voz silenciosa lo hacen posible. De lunes a viernes, de 21:30 a 22:30 hora española. ¿Te apetece? ¡Claro que sí! Te estamos esperando. Ven y ponte al día. Vamos a Mónica, que te mando bien el vídeo y después ponemos de esto. Oh, madre mía, cómo estoy yo. Vamos Mónica. Con Mónica. Mónica Diz. Hola, Mónica. ¿Qué tal, Moni? Hola, Mónica. Hola, José, Lorenzo, hola a todos. Bueno, soy Moni del canal Moni Cádiz. Para el día de hoy, soy Moni del canal Moni Cádiz. Bueno, para esta sección, para hoy lunes 16, que por este año es la última colaboración, la última sección que estoy haciendo por este año, ya el año que viene volveremos. Bueno, hoy, para la sección de hoy, así que les traje dos temitas como para cerrar el año, al menos con mi sección. Uno de los temas que les traje, unos datos curiosos que me parecieron interesantes compartirlo con ustedes. Y después les traje el tema de cómo se festejan las fiestas acá en Argentina. Bueno, dentro de lo que, como te comentaba recién, te traje datos curiosos. En este caso, el primer dato curioso que les traje trata sobre los elefantes y el agua. Los elefantes son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente 250 kilómetros. A su vez, tienen un sistema intuitivo de comunicación, ya que cuando un miembro de la manada encuentra alguna reserva de agua, avisa inmediatamente gruñidos de baja frecuencia al resto de la manada. El último datito que te traje dice que las manzanas tienen aire. Y dice así: haz la prueba y tira una manzana en un bote de agua. Verás que la fruta flota. Eso se debe a que están compuestas hasta un 25% de aire. Según un estudio publicado en Journal of Experimental Botany, esto es para que la fruta crezca. Bueno, esos son los datitos curiosos que te traje para esta sección. Y ahora te voy a hablar, en resumidas cuentas, de cómo festejamos nosotros acá en Argentina las fiestas, ya sea Navidad como Año Nuevo. Bueno, la Argentina, para estas fiestas, está en la estación de verano. Y bueno, podemos llegar a tener temperaturas un poquito elevadas. Y una opción, digamos, para sobrellevar estas fiestas, ya sea Navidad y Año Nuevo, la vestimenta puede ser desde una opción de vestimenta para estar frescos, a su vez cómodos, es llevar la menor ropa, la menor cantidad de accesorios. Y bueno, hay una opción que no todos la usamos, pero a otras personas sí, es la Navidad en hojotas. ¿A qué me refiero esto? ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, es una época del año en que las familias se juntan en la casa de algún familiar, restaurante. Incluso hay gente que la pasa en la costa atlántica argentina. Bueno, teniendo en cuenta, como te decía hace unos instantes, el tema del calor. Tratamos de vestirnos con lo mejor que tengamos, pero a su vez con lo más liviano de ropa que tengamos, en sentido, por ejemplo, musculosa, shortcitos, ojotas, como te decía, para poder sobrellevar un poco mejor estos calores, ¿no? Después, otro temita también que muchos de ustedes se preguntarán, los que no son de Argentina, el tema de qué es lo que consume un argentino o las familias argentinas para las fiestas. Bueno, como tiene que ver mucho también con el tema del verano, ¿no? Los calores y todo eso, ¿no? Nosotros tenemos varias tradiciones, en el sentido de no es que comemos tal cosa todos, sino que tenemos, por ejemplo, las entradas frías. Tenemos varias, tenemos para elegir, y una de esas entradas es el matambre. ¿Qué es el matambre? Es, para que tengas una idea,
El matambre es el fiambre de matambre, que bueno, precisamente el matambre es un corte de carne que va arrollado y en su interior puede ir relleno con huevos duros, verdura. Esa es como una entrada fría. Después tenés el pionono, que puede ser tanto dulce como salado. ¿Qué es el pionono? Consta de una masa de bizcocho, por lo general es un bizcocho húmedo, puede ir relleno con atún o con palmitos, ¿no? Después también puede ser una capa de, por lo general se usa en estos casos, salsa golf, puede ir también relleno con verduras o con lo que nosotros llamamos las arvejas. Otra entrada fría es el vitteltoné, y que está compuesta por varias lonjas o fetas de carne, puede ser peyeto o lengua de vaca, siempre carne vacuna, y se lo puede acompañar ya sea con salsa que esté a base de crema de leche, atún, anchoas, incluso si te gustan las alcaparras, y le puedes añadir. Después tenés la mesa dulce, los postres. El clásico de clásicos es el panettone. Después tenés la variante del mismo panettone, pero, por ejemplo, hay una marca brasilera, aparte del panettone, tiene el chocotone. ¿Qué me refiero a esto? Que en vez de frutas abrillantadas, frutos secos, tiene chip de chocolate. Dentro de lo que es la mesa dulce también podemos considerar a la garrapiñada, que puede ser almendras o maní tostado con azúcar caramelizado. Y bueno, después está el típico turrón en todas sus variantes. Y después hay un clásico de clásico que no necesariamente tiene que ser en época de Navidad, es el mantecol, que es una barra de pasta de maní. Creo que ahí en español le dicen cacahuete. Y después, para ir cerrando el temita, yo creo que, al menos acá, no sé, en otras partes del mundo, y yo creo que si lo es en otras partes del mundo, también debe ser un clásico, pero es el tema de la bombacha rosa. Por lo general, y ya es costumbre, acá en Argentina es una tradición recibir como regalo una bombacha rosa. ¿En qué consta la tradición? Es que una vez que recibís esa bombacha rosa o te compraste o te la autorregalaste, tenés que usarla la noche de Nochebuena a Navidad. Esa es una de las tendencias de la tradición. Y otra, se dice que esa misma bombacha rosa se debe usar el primer día del año, o sea, la noche del 31 para el primer día del año. También, bueno, existe la variante del color rojo en vez de rosa, ¿no? Bueno, José, Lorenzo, bueno, hasta acá llegó esta sección y, bueno, les deseo muy felices fiestas para ustedes, para todos acá en el directo, para los del chat. Nos vemos el año que viene y, bueno, muchas felicidades para todos. Chau, chau. Igualmente, pues, muchísimas gracias, Moni. A mí se me está haciendo la boca agua, José, después de oír tanto. Se me ha pasado hasta el sueño. Muchas felicidades, Moni. Ya sabes que el año que viene, después de tus vacaciones, esperamos que regreses con muchas ganas. Así que te esperamos, bueno, ver pues después de las vacaciones.